Hola, teleamigos. Nuevamente con ustedes compartiendo este espacio para mi cura. Un amigo me hablaba de la palabra cura y se refería al que cuidaba, al que protegía, al que guiaba, al que sanaba. Pues bueno, está muy cercana la expresión cura para todos estos conceptos que de todas maneras en algo podemos nosotros. Estamos terminando el mes de septiembre, que ha sido destinado a entrar un poco más en el conocimiento de la palabra de Dios, el mes de la Biblia. Y nos abrimos al mes de octubre, que tiene dos connotaciones: el mes del rosario y la misión. Pues vamos a enfocarnos un poco sobre el tema de la misión. La misión hace referencia a misa. Antes se decía al final: podéis ir en paz, la misa ha terminado. Y resulta que era una expresión un poco acertada, porque la misa empieza cuando yo salgo y voy a la familia, o voy al trabajo, o voy a la universidad para las actividades de descanso. Porque lo que yo hago en la misa es recibir la palabra, recibir la comunión para ir. Con razón el Papa nos está insistiendo tanto en una iglesia en salida. No que una misa y ya se acabó todo, no, sino que estamos en salida. Algunos quieren que la iglesia sea una entidad de sacristía, que no tenga que ver con los problemas sociales, con las desventuras del mundo, sino que se quede encerradita allá, calladita la boca, rece. No, la iglesia, el Papa nos lo ha insistido, debe estar en salida, debe estar siempre en tónica de ir y de ir más allá. Hace 50 años, hablar de misión era hablar de un apostolado en medio de los indígenas, como vimos que estaba la Madre Laura. ¿Y qué hacíamos nosotros por las misiones? Conseguir estampillas, coleccionarlas y llevarlas a obras misionales pontificias. Allí las clasificaban, las vendían y tenían un recurso para las misiones. Pero con el Concilio Vaticano II hay un documento en él, Ad Gentes, para los misioneros. Y resulta que todos somos misioneros desde el bautismo. Esta es una comprensión que fue poco a poco avanzando y fuimos teniendo. Incluso mi papá, cuando yo dije que quería ser misionero, él, uy, ¿cómo así? ¿En la selva? No. Bueno, sí, en la selva de cemento, en las ciudades, en los pueblos. Es allí donde yo comencé el ejercicio misionero. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches, Padre Juan Guillermo. Buenas noches, queridos amigos y amigas. Esta realidad y esta idea de misión que usted nos está hablando, Padre, es muy importante en la vida cristiana. Ya se sigue hablando de la misión a gentes, como usted lo decía, Padre, pero también hoy se habla de la misión intergentes, es decir, entre la gente, de tal manera que no se ha terminado esa visión de ir a evangelizar lejos a otras tierras, pero hay que recordar que todos somos misioneros. La misión intergentes significa que yo como cristiano me doy cuenta de la necesidad de comunicar a Jesucristo en el lugar en el que estoy. Por ejemplo, yo desde mi apartamento encerrado me siento misionero. ¿Qué puedo hacer yo? Y desde ese estar confinado, digámoslo así, tenemos el ejemplo de Santa Teresita del Niño Jesús.
una monja de clausura, patrona universal de las misiones. Es un ejemplo maravilloso que la Iglesia nos propone. Bueno, la misión tiene muchas facetas, tiene muchas perspectivas y posibilidades. Santa Teresita optó por estar en el convento rezando, orando, sacrificando, participando de la Eucaristía, dedicando horas de silencio por las misiones. Claro que sí, padre, pero usted dice que usted encerrado de su apartamento, pero es que usted tiene un apostolado digital, un apostolado virtual. Desde que usted se levanta, envía mensajes, saluda a las personas, las felicita en sus cumpleaños. Y eso también, padre, lo podemos hacer en la era digital. Es decir, cómo la evangelización de las redes sociales es fundamental. La evangelización de este mundo virtual, de los medios de comunicación social. Precisamente este programa es una gota en el mar de la misericordia de Dios para que una palabra que digamos, un tema que toquemos acá, vaya a las personas que más lo necesitan. Y el Espíritu de Dios es muy grande, porque el Espíritu de Dios pone en el corazón de las personas lo que las personas necesitan escuchar, lo que las personas necesitan ver. Por eso acá tratamos de dar muchos elementos, ¿no? Una palabra, una frase, una lectura bíblica, una oración, para que eso llegue a los demás. Y es precisamente que cada uno de nosotros tiene que descubrir cuál es la misión de nosotros en el mundo, la misión de nosotros en la Iglesia, la misión de nosotros en la sociedad. Padre, una pregunta. La Central de Juventudes, PAFER, hablaba mucho de la misión histórica. Padre, en este tema yo creo que viene muy bien que usted nos explique el concepto de misión histórica y cómo podemos vivir esa misión en el día a día. Yo creo que esto viene desde cuando PAFER fue ordenado sacerdote, que Pío XII, cuando fueron a visitarlo y el padre a ofrecerle la primera misa, él les dijo: vosotros, la juventud colombiana, sois mi mayor consuelo en el momento de las más grandes desdichas. Estaba empezando la Segunda Guerra Mundial. La juventud, un consuelo. Ahí tiene, marca ya algo. Pero más adelante, Carlos Corsi, como investigador, como historiador, va perfeccionando toda esta solicitud del Papa. En la juventud tiene un papel importantísimo en la civilización. A la juventud es la que le corresponde. Antes se veía que la juventud era el futuro. Y aquí, con este concepto, la juventud es el presente. Por ejemplo, aquí en Colombia va a haber unas elecciones de consejos municipales de juventud. ¿Por qué esto? Porque el gobierno se ha dado cuenta que la juventud tiene un papel importante, y no solamente unos muchachos que van a estudiar o que les da la ventolera de hacer protestas. No, tienen algo que hacer. Pensar en su pueblo, pensar en su gente, pensar en su país, y concluyo este primer momento, dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos al llegar a él. Hacemos una pausa. Teleamigos y teleamigas, regresamos a esta conversación con el padre Juan Guillermo sobre una realidad fundamental en la vida del cristiano, y es la misión. La palabra misión viene de la realidad teológica del envío. Es decir, únicamente nosotros podemos sentirnos misioneros, podemos sentirnos enviados
si eso precisamente lo acogemos en nombre de una autoridad, en nombre de la Iglesia. Es decir, nosotros, ya lo dijo Aparecida, somos discípulos y misioneros. No podemos quitar el discipulado de la misión, ni podemos quitar la misión del discipulado. Qué bueno que nosotros nos preguntemos cuál es nuestra misión en la vida como seres humanos, cuál es la misión como cristianos. Cuando Dios nos creó, ¿para qué nos creó? Dios nos creó con una misión. Teológicamente, esa realidad es muy importante porque cuando nosotros explicamos la Santísima Trinidad, hay una parte de esa explicación que se llaman las misiones divinas. ¿Qué quiere decir eso? Que el Padre envía al Hijo a una misión concreta. Que el Hijo nos deja al Espíritu Santo también para una misión concreta. Que el Espíritu Santo envía a la Iglesia, envía a los apóstoles, y con la Iglesia cada uno de nosotros somos enviados. Voy a leer un texto bíblico y después quisiéramos que el Padre Juan Guillermo nos profundice en esa pregunta. Padre, ¿a qué somos enviados? ¿Cuál es nuestra misión en el mundo? ¿Cuál es la misión en la Iglesia? El texto es del Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos del 16 al 20. Dice así: miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Tengan cuidado porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre. Bueno, pensaba que Dios tiene sus modos solo por Él conocidos para darnos una misión. Primero que todo, el Concilio Vaticano II define a la Iglesia que es por naturaleza misionera. Antes se veía que misioneros eran solo los que se iban. No, toda la Iglesia, por el bautismo, somos misioneros. El bautismo nos marca para la misión. De niños uno no entiende eso, pero con el tiempo puede ir descubriendo para qué me permitió existir. Porque yo pude haber sido otra persona, otro, haber nacido en otro tiempo, si no, fue en este tiempo. El médico me bautizó Jesús. Mi mamá dijo no, para que le digan Chucho, no. Ya cuando hicieron el sacramento completo, Juan Guillermo de Jesús. Y resulta que ahí se estaba como tejiendo mi misión. Y eso lo descubrí ya mayor, ser de Jesús. En el mundo social, el matrimonio de fulana y mengana es fulanita de Pérez. Yo soy Juan Guillermo de Jesús. Una destinación. Eso para mí fue un descubrimiento importantísimo porque fue marcando precisamente mi vocación sacerdotal. Como joven descubrí que era ser como otro Cristo, ser el doble de Jesús. Pero más adelante, cuando ya me encuentro frente a la decisión del sacerdocio, en una crisis, porque siempre hay unas crisis así que nos sacuden, entendí que yo era de Jesús. Entonces, de ahí ya fui tomando más conciencia de mi ser y misión. Y entonces ya
siendo sacerdote, yo presto mis labios, presto mi mente, presto mi corazón, presto mi ser para ser como otro Cristo, sacerdote. Bien, padre, interesante esa reflexión, porque la pregunta, ¿nosotros a qué vinimos a este mundo, no? Esa pregunta se la han hecho las culturas, los filósofos, los pensadores, y nosotros como cristianos católicos también tenemos una respuesta. Vinimos a este mundo precisamente a hacer un camino humano para llegar a ser, por decir así, como dicen los padres de la Iglesia, llegar a ser divinos. Es decir, de tal manera que del cielo partimos y al cielo llegaremos. Y la Iglesia en este tiempo ha hecho esa reflexión. Tenemos que volver a pensar cuál es nuestra misión en este mundo. Cuál es nuestra misión como padres de familia, como profesionales. Y siempre la misión estará encaminada a la bondad, ¿no? A la belleza, al bien. De tal manera que las personas cuando se alejan del camino del bien, el camino de la bondad y el camino de la belleza, pues se están alejando precisamente de la voluntad divina, de esa voluntad expresada en la revelación. Me llama mucho la atención, padre, que la Iglesia, el Papa Francisco, está convocando a un sínodo para el año 2023, donde el título del sínodo es Una Iglesia Sinodal, y una Iglesia que debe buscar tres características: la participación, la comunión y la misión. ¿Por qué la Iglesia vuelve otra vez sobre la realidad de la misión? ¿Habrá algún problema? ¿Habrá alguna crisis? Sobre eso hablaremos en la tercera parte del programa. Por ahora, vámonos a una pausa. Nos preguntan que si el matrimonio es una vocación o una misión. Todos los estados de vida en la Iglesia son vocaciones, y la vocación no es para mirarse a sí mismo, sino para estar en función de los demás. Entonces, podemos decir, el matrimonio es una vocación y quien lo vive, pues cumple una misión. Y la misión del matrimonio está, primero, en la santificación de los esposos. Segundo, en la educación de los hijos. Y tercero, en ir todos como comunidad al cielo. Esa es la misión del matrimonio. Es una cruz difícil, pero de todas maneras, todo estado de vida tiene su cuota de sacrificio. Si no fuera así, iríamos todos en coche, sin interés de que hacer nada, sino como ya tengo la vocación, me voy ya sin coche. No. Todo tiene cuota de sacrificio, cuota de alegría, cuota de servicio, cuota de esterilidad a veces, y pues hay oportunidades de reencuentro. A veces los retiros espirituales nos ayudan precisamente a ajustar algo que no estaba muy bien y a volver otra vez al camino. Así entonces, el sacerdocio, el estado de viudez, el estado de soltería, la profesión, el trabajo, todo tiene su connotación de misión. Porque el trabajo, un conductor, por ejemplo, ¿cuál es su misión? Llevar a los pasajeros con bien, no accidentarse por el camino, ser muy responsable, ganar el sustento para su familia. Todo esto forma parte de la misión del trabajador. La misión del profesional, hacer las cosas bien. Tenemos unos desastres, no solamente que se cayó un puente por allá, sino que se robaron tantos millones de pesos. Son distorsiones, falta de conciencia, que la misión
es para alcanzar la santidad. Padre, agregando a sus palabras, queremos hacerles a todos una invitación, y la Iglesia nos está pidiendo que reflexionemos durante estos 2 años sobre una palabra, y es la sinodalidad. En el año 2018, la Iglesia publicó un documento llamado La Sinodalidad en la Vida y en la Misión de la Iglesia. Ya el título nos está sugiriendo que la misión de la Iglesia en el siglo XXI para el futuro es la sinodalidad, es decir, el caminar juntos, el concebir la Iglesia como una familia, el concebir la Iglesia como personas que nos preocupamos por los demás, personas que participamos de la misión de la Iglesia. ¿Y cómo nosotros podemos participar de la misión de la Iglesia? Siendo corresponsables de todo lo que sucede en la Iglesia, en las parroquias, el trabajo en las parroquias, como catequistas, como misioneros itinerantes. La Central de Juventudes para los Jóvenes tiene una formación especial para ser misioneros. Padre, cuéntenos rápidamente cuál es esa formación que da la Central para los jóvenes que quieren ser misioneros. Cuando hacemos los cursos de Escuela de Líderes, se produce en nosotros un cambio y salimos con entusiasmo querer cambiar el mundo. Y entonces a Pafer se le ocurrió que se podría dedicar al menos un año a eso, tiempo completo. Entonces tenemos una formación de 1.5 meses para hacer el año misionero. Yo lo hice en 1968 en Venezuela, primero en Cali, un mes, y luego en Venezuela 8 meses. Y así hemos estado en Argentina, en Perú, en Puerto Rico, en México, en Centroamérica y en toda Colombia, haciendo un año de misión. Se prestaba el servicio militar, 2 años. ¿Por qué no un año al servicio de la juventud en la Iglesia? Entonces, ya llevamos 60 años en esta experiencia. Años. Quiere decir que invitadísimos los jóvenes que nos ven, que nos escuchan para esta experiencia. También aquí en Bogotá, los misioneros de la juventud, tenemos un programa de formación a las familias que se llaman Familias Misioneras. Escríbanos para que hagan parte de ese programa. Vamos a concluir precisamente con esta idea. En la Biblia los nombres se relacionan con una misión. Precisamente esta semana que vamos a celebrar, y estamos celebrando los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, sus nombres tienen una misión. Por ejemplo, San Miguel, quien como Dios; Rafael, medicina de Dios; Gabriel, fortaleza de Dios. Pidámosle a los ángeles que nos ayuden a ser verdaderamente hijos de Dios, hermanos entre nosotros, y que todos vayamos al cielo. Y vamos a terminar con la oración colecta de la misa de ese día. Dice así: oh Dios, que con admirable providencia distribuye los ministerios de los ángeles y de los hombres, concédenos bondadoso que en la tierra nos sintamos protegidos por aquellos que en el cielo están por servirte siempre en tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, queridas amigas, que el Señor los bendiga, que el Señor los haga prósperos, que el Señor nos muestre el camino de la salvación y del amor. Les damos la bendición, Padre Juan Guillermo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que pasen feliz noche.